Pues hemos llegado al Parque Santa Bárbara. Esta es la puerta de acceso. Para empezar, llegar a Santa Bárbara no es fácil. Tienes que recorrer alrededor de 4 kilómetros y pues el camino que conecta con este parque acuático nunca se pavimentó, así que tienes que hacerlo por terracería. Amigos, fíjense que hoy nos vinimos a visitar el Parque Acuático Santa Bárbara. Este se encuentra en el municipio de Guatabampo. En aquel entonces, en el 2016-2018, el gobierno destinó alrededor de 27 millones de pesos para hacer este parque tan enorme, el cual se usó 8 días. Entonces, hoy nos vinimos a recorrerlo. Espero que este video les guste. Espero que lo vean hasta el final y sobre todo que se suscriban a mi canal. Vamos a recorrerlo, chavalos. ¡Vámonos! Pues déjenme contarle que este proyecto constaba de albercas, así como un tobogán que nunca se instaló, andadores peatonales, césped artificial, 12 palapas, locales comerciales, edificio de recepción, y se contempló la plantación de 25 palmeras. Todas se secaron por falta de agua y mantenimiento. Cada palmera tuvo un costo de 16,571 pesos. Y miren cómo quedó, ¿no? Y déjenme decirles que este parque, en Semana Santa del 2018, se abrieron las puertas antes de que se terminaran las construcciones. Se abrieron las puertas durante 4 días. Entonces, de ahí siguieron las construcciones, siguieron pues todo esto, haciendo lo que es el parque. Y en Semana Santa del 2019, pues se volvió a abrir las puertas durante otros 4 días. Ya se acordarán que pues vino la pandemia en el 2020, ¿no? Fue donde se cerraron las puertas otra vez. En total, pues fueron 8 días lo que estuvo en funcionamiento este parque. Este parque tan costoso, ¿no? Entonces, pues, durante la pandemia, se cerraron las puertas, ¿no? Y fue cuando ya se vandalizó. Entonces, pero pues ya no se abrieron las puertas y ya así está en total abandono, ¿no? Sí, viene gente. Y déjenme, no, y déjenme decirle que si ustedes vienen, está limpio, o sea, está limpio como para venir a pasarse el día, a hacer una carne asada, un ceviche. Miren, chulada, ¿no? El piso está limpiecito, te vienes. Ahí está el mar también, está cerquita el mar aquí. Y sí viene gente, pero pues su función era como. Era un buen proyecto, era un buen proyecto y está todavía, miren, las condiciones de las palapas no. Miren. Chulada, hombre. El problema es que no funcionó ya como parque acuático. No funcionó. Era el objetivo. Vamos para allá. Vamos a seguir recorriendo los chavalos. Miren, estamos subiendo unas palapas, unas bonitas palapas que tiene aquí el parque acuático Santa Bárbara. Chulada, con vista al mar. Es un buen lugar, fíjate, aún así abandonado, es un buen lugar para venir a pasar el día aquí en Guatabampo. Está la sombra, mira, están las palapas que estamos diciendo ahorita. Muchas palapas, muy bonito, se ve, lástima que está abandonado. Una vez. Está muy bonito, lástima que esté abandonado, pero pues igual, ahí está el mar. ¿Qué le pasó a la chofingas? A los guachapori. Listo. Cuidado con los guachapori, estoy. Hay muchos por acá. Miren, pues estamos en el área de diversión para los pequeños. Aquí era el lugar destinado para ellos. Ya con el paso del tiempo,
pues los vándalos hacen de la suya, la falta de vigilancia, y así van quedando las cosas, ¿no? Una inversión millonaria, dice. ¿Qué onda, Shonfi? Entonces, vamos a seguir recorriéndole, vamos a seguir mostrándole este parque. Ahí te sientas en la banca esa. Los baños de lujo. Sí, ¿verdad? Estos eran los baños, los vestidores. Ajá. Para que las personas pasaran. Vamos por acá. Muy amplios. Muy amplios. Por acá siguen las palmeras de 16 mil pesos que dicen por ahí. Allá está otra. Puta, qué caras, ¿no? Pues es para el tamaño que nos trajeron ya. Para que quedaran así. Ya tenían toda una vida. Y pues las palapas, ¿no? Vamos a hacer unas tomas de las palapas, verás. ¿Es el qué? El baño de hombres. Miren, estas son parte de las 25 palapas que se instalaron. Y fíjense que las palapas todavía quedan intactas, ¿no? Sí. Se han mantenido. Pero vemos que hasta por acá había un cerco, mira. Había un cerco. Y hasta el cerco se llevaron, o ese por ahí. Enorme está la alberca, miren. Está grandísima. Para que se den una idea más o menos de qué tan onda estaba, ¿no? Ahorita mide 1.80. Entonces, sí, sí, está muy bonito este lugar. Aquí está donde se bañaba la gente, miren. 8 días nomás estuvo abierto. 4 un año y 4 otro. Lo que veo es que no hay chapateadero, ¿no? Para no niños. Hay, ¿verdad? No. Allá donde anda la niña, ¿no? A lo mejor. Se ve muy hondo también. Pero bueno, vamos a seguir recorriéndolo. Vamos por acá. Miren, amigos, esta parte que está aquí es donde se pretendía que iban a vender, pues, cosas aquí. A lo mejor sodas, sabritas o algo, ¿no? Pero esta era el área destinada para eso. Miren. Amigos, pues ya nos vamos a retirar. Espero que el video, pues, les haya gustado mucho. Recuerden darle like, compartir y sobre todo suscribirse al canal, me ayudarían muchísimo. Y pues le agradecería también si me comentaran si conocían este bonito parque que está en Guatabampo, que es Santa Bárbara, ¿no? El Parque Acuático Santa Bárbara. Los leo en sus comentarios a ver si lo conocían. Y si no, pues déjense venir para que lo conozcan ustedes mismos, para que lo vean, que pues en realidad sí está muy bonito, ¿no? Saludazos y nos vemos en el próximo video. ¡Vámonos!